Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, como el título del video lo dice, vamos a estar haciendo una comparación entre la infantería de marina venezolana y la infantería de marina colombiana. Pero antes de comenzar este video, como siempre, te invito a suscribirte a este canal si es que no te has suscrito todavía y a darle la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Y si te gusta este video, por favor no te vayas sin darle manita arriba para que YouTube recomiende el video. Y ahora sí, comencemos. Y como siempre en estos videos, primero comenzaremos con Colombia. Y la Infantería Marina Colombiana se define como un cuerpo de tropa de la Armada Nacional, que cuenta con aproximadamente 53.123 efectivos, haciendo de esta el segundo cuerpo de infantería de marina más grande del mundo. Y actualmente tiene asignado la custodia de 40.000 kilómetros de tierra, asimismo hace presencia en 8.665 kilómetros de ríos. En cuanto a los vehículos de transporte y multitarea, la Infantería de Marina de Colombia cuenta con un vehículo BTR-80 denominado Caribe. También cuenta con 8 aerodeslizadores Griffon 2000 TD, que tienen la capacidad de transportar personal y carga. También cuentan con más de 200 camiones M35 para transporte de carga y de tropas. También tienen más de 200 vehículos Chevrolet Kodia para transporte de las tropas. También cuentan con 28 unidades del vehículo Humvee para transporte y asalto de tropas. Tienes más de 50 camiones de transporte M939 Cargo Trunk 5, que también funciona para transporte de asalto de las tropas. Y por último, tiene 46 unidades del camión International MD7400, que viene siendo el camión más moderno que tienen en la flota de transporte. En cuanto a los fusiles que opera la Infantería Marina Colombiana, en primer lugar conseguimos el fusil Galil As de fabricación colombiana, que tiene un alcance de 300 metros en la versión de calibre 5.56 y en la versión de calibre 7.62 tiene un alcance de 600 metros. Cabe señalar que la Infantería Marina Colombiana no utiliza 100% este fusil, ya que todavía se encuentra en fase de prueba, pero se prevé que se convierta en el fusil principal de todas las fuerzas públicas de Colombia. Y el siguiente fusil operado por la Infantería de Marina Colombiana es el fusil estadounidense M16, que tiene un alcance de 300 metros y tiene un calibre 5.56. Y el siguiente fusil utilizado por la Infantería de Marina de Colombia es el fusil IMI Galil y el fusil Galil SAR, que tiene un alcance también de 300 metros y tiene un calibre 7.62. Este sería el fusil que va a reemplazar al Galil colombiano. Y el otro fusil que utiliza la Infantería Marina Colombiana es el fusil táctico M4A1, que tiene un alcance de 300 metros y un calibre 5.56 milímetros. Y el último fusil operado por la Infantería Marina Colombiana es el fusil M4A2, que también tiene un alcance de 300 metros, un calibre 5.56 milímetros. Y en cuanto a los morteros, la Infantería de Marina Colombiana utiliza morteros calibre 60 milímetros con un alcance de 500 a 1,4 kilómetros. Y el país de origen de estos morteros sería Israel. Los siguientes morteros que opera Colombia son los morteros calibre 81 milímetros, que tienen un alcance de 700 metros a 2,4 kilómetros y también el país de origen sería Israel. Y los últimos morteros que utilizaría la Infantería de Marina de Colombia son los morteros calibre 120 milímetros, que tienen un alcance de 900 metros a 3 kilómetros, también de fabricación israelí, y lo peculiar aquí es que no se muestran exactamente cuáles son los modelos de sus morteros y tampoco se muestra la cantidad de morteros activos. También se dice que para 2016 la Infantería de Marina Colombiana tenía 73 sistemas M40, que es un cañón sin retroceso, pero se desconoce cuántas unidades están activas al día de hoy. Y en el apartado de lanzagranada, la Infantería de Marina Colombiana cuenta con el lanzagranada Milcor MGL, que tiene un rango de acción entre 400 metros a 800 metros. Y por último, la Infantería de Marina Colombiana también cuenta con lanchas tipo Antares de fibra de vidrio y también blindadas. Una vez habiendo visto la capacidad de armamento de la Infantería de Marina Colombiana, ahora pasemos a la Infantería de Marina Venezolana. La Infantería de Marina Bolivariana es el cuerpo de Infantería de Marina de la Armada Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, acuartelada en la sede de Mamo, Estado La Guaira. Se estima que tiene unos 10.000 integrantes entre hombres y mujeres. Y para comenzar, en cuanto a la pistola, la Infantería de Marina Venezolana adoptó como pistola estándar la pistola Strix-On, que es una pistola semiautomática de calibre 9x19 milímetros. Actualmente se desconoce cuánta cantidad de estas armas hay en la infantería. Y en el apartado de sus ametralladoras, la Infantería de Marina Venezolana utiliza la IMI Uzi con calibre 9x19 milímetros de origen israelí. Y también utiliza las HK MP5 de 9x19 milímetros de origen alemán. En el apartado de escopetas utiliza las escopetas Mossberg 500
que tienen calibre 12 milímetros de origen estadounidense, y las escopetas Remington 870, también de calibre 12 milímetros y de origen estadounidense. Y por último, utiliza la escopeta Franchi Spad 15, de calibre 12 milímetros, de origen italiano. En el apartado de fusiles de asalto, la Infantería Marina Venezolana cuenta con gran cantidad de diferentes modelos de fusiles, y la principal sería el AK-103 de fabricación rusa, que tiene calibre 7.62x39 mm, que viene siendo el fusil principal estándar de toda la Fuerza Armada de Venezuela. Y el siguiente fusil operado por la Infantería de Marina Venezolana es el FN-FNC, que es un fusil tipo carabina de un calibre 5.56 mm. Su país de origen es Bélgica. La siguiente arma operada por la infantería sería la Colt M4A1, que tiene un calibre 5.56 mm y es de origen estadounidense. La siguiente arma sería la SIG 550-551, que tiene un calibre 5.56 mm y es de origen suizo. Y el último arma adquirido por la Infantería Marina Venezolana es el fusil QBZ-97 de origen chino, que tiene un calibre 5.56 mm. En cuanto a los fusiles de francotirador, Venezuela cuenta principalmente con el SVD Dragunov de fabricación rusa, que tiene un calibre 7.62x54 mm. Y también cuenta con el Remington 700, que tiene un calibre 7.62x51 mm de origen estadounidense. Y por último, cuenta con el fusil de francotirador Varrek M82A1. Y recientemente se adquirió el fusil de francotirador chino Norinco NSG-1CSLR4. Cabe destacar que la 8ª Brigada de Comandos de Mar Generalísimo Francisco de Miranda cuenta con otro fusil de francotirador también de origen chino, de más calibre, pero como estamos hablando específicamente de la Infantería Marina sin meter grupos especiales, no los vamos a nombrar en este video. En el apartado de ametralladoras, la Infantería Marina Venezolana cuenta con la ametralladora FN MAC, que es una ametralladora media de calibre 7.62x51 mm de origen belga. Y también cuenta con la FN Minimi, que es una ametralladora ligera de 5.56 mm x 45, y también es de origen belga. Y la otra ametralladora operada por la Infantería Marina Venezolana sería la Browning M2HB, que sí es una ametralladora pesada de calibre 12.9x99 mm y es de origen estadounidense. Y la ametralladora más reciente que llegó a la Infantería Marina Venezolana sería la ametralladora pesada Norinco CSLM-3 de calibre 12.7x99 mm. En cuanto a los lanzagranadas, Venezuela cuenta con el lanzagranada M203 de 40 milímetros de origen estadounidense. Y también cuenta con el lanzagranadas Milcor MGL-MK-S1, que tiene un calibre de 40 milímetros y es de origen sudafricano. Y por último, cuenta con el lanzagranadas MK-19, que es un lanzagranadas automático de calibre 40 milímetros. Este mayormente lo operan en el sistema Tiuna y es de origen estadounidense. En cuanto al armamento antitanque de la Infantería de Marina Venezolana, cuentan con los Buford AT-4 Skid. También cuentan con los Buford M3, que tiene 84 milímetros y es de origen sueco. Y el cañón sin retroceso M40A1, del cual Venezuela tiene 170 unidades. En el apartado de mortero, la Infantería de Marina Venezolana cuenta con el mortero denominado Cabin M66 Cazador. Y cuenta con el mortero Brand M19. Con el mortero Soltan C06 y con el mortero Brand M29 y el Soltan B456 y el B457. En cuanto a los vehículos blindados, Venezuela cuenta con los vehículos blindados BN1, de los cuales Venezuela opera 40 unidades compradas a China. Este vehículo tiene la capacidad de llevar 10 infantes marinas completamente equipadas, además que tiene su sistema de armas, que se lo voy a estar dejando aquí. También Venezuela cuenta con el vehículo anfibio BN-16, también de fabricación china, que puede llevar 4 infantes de marina completamente equipados, y además Venezuela cuenta con 40 de estas unidades, y aquí le dejo su capacidad armamentística. El próximo vehículo blindado de infantería sería el BN-18, también de fabricación china, y del cual Venezuela también compró 40 de estas unidades. Y el BN-18 tiene la capacidad de llevar 8 infantes marinas completamente equipados, y aquí abajo también les dejo la capacidad armamentística de este sistema.
Los siguientes vehículos blindados que opera la Infantería de Venezuela sería el FMC-LBTP-7, que es un vehículo anfibio de combate de infantería de origen estadounidense. Actualmente, Venezuela cuenta con 11 unidades totalmente modernizadas. Además, este vehículo tiene la característica de que puede transportar 25 infantes de marina completamente equipados. Y el otro vehículo sería el E-11B Urartú, que es un vehículo de origen brasileño, pero fue modificado en Venezuela, por lo cual lleva la denominación BE. Actualmente Venezuela cuenta con 37 de estas unidades totalmente modernizadas en el país, que pueden transportar 12 infantes de marina completamente equipados cada uno. Y el último vehículo anfibio comprado por la Infantería de Marina de Venezuela fue el Norinco CS-BP4 y el ATV Lynx 8x8. A ciencia cierta no se sabe cuántos vehículos Venezuela compró, pero se sabe que compró una gran cantidad. Cada uno de estos vehículos tiene la capacidad de transportar 12 infantes de marina completamente equipados. Además pueden llevar una ametralladora FN MAC o una FN Minimi, y se le pueden instalar diferentes modelos de lanzadores de granadas. En cuanto a las defensas antiaéreas de la Infantería de Marina venezolana, la Infantería de Marina cuenta principalmente con los vehículos Tiuna montados con los cañones Buford RBS-70 o los 9K338 Iglas S. Y también cuenta con los Iglas S, pero operados por los infantes de marina. Recordemos que lo que acabo de mencionar es montado desde un vehículo. Además, Venezuela cuenta para la Infantería Marina con los cañones Buford RBS-70, también para ser operados por los infantes de marina en tierra. En cuanto a la artillería de campaña, la Infantería Marina venezolana cuenta con los cañones Otto Melara M56 de 105 mm por 14 y con los Thompson Bragg MO120 y los RT61 de 120 mm. En cuanto a los vehículos tácticos, cuenta principalmente con el vehículo Tiuna, y su número también es indeterminado, ya que esos son los vehículos más abundantes en toda la Fuerza Armada de Venezuela. Además que Venezuela cuenta con los camiones de transporte Vaivén. En cuanto a las embarcaciones de asalto anfibio, la Infantería Marina venezolana cuenta con las lanchas tipo Guardián 25, tipo Guardián 22, las tipo Caroní, las tipo Caimán, las tipo Mapanaire, las tipo Apure 1 y las Apure 2. Una vez habiendo terminado, estas son las capacidades conocida de la Infantería de Marina venezolana y las capacidades conocidas de la Infantería de Marina colombiana. Ahora, ustedes que han visto las capacidades de cada uno, juzguen ustedes mismos. Yo no voy a decir, sino que los números hablarán solo y ustedes sacarán sus conclusiones. Pero si les gustó este video y les gustó esta información, por favor denle manita arriba. Antes de irse del video, no se vayan sin darle manita arriba, y suscríbanse a este canal si es que no se ha suscrito todavía, y compartan estos videos en otras redes sociales para que podamos llegar a mucho más personas. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.